Saludos, queridos y queridas ficcionautas que ya se empiezan a conectar en la noche de hoy. Nuevamente regresa el live que emociona a la inmensa minoría. Charlas con Fixi. Sí, señores. Bienvenidos, bienvenidas. Ya en unos instantes iniciaremos. Pero bueno, pues extendiendo un saludo a todos y todas las que empiezan a sintonizar. Hoy nuestro tema no es cualquier otro. Vivimos tiempos de cambio, vivimos tiempos convulsionados y desde ese espacio, pues obviamente nuestro interés es obviamente ampliar esta reflexión. Y por ende hoy hablaremos de este género, este subgénero dentro de la ciencia ficción que nos ayuda también pues como a entender, digamos pues como el impacto de toda esta situación, de esta explosión social que está ocurriendo en este instante. Bueno, pues muy bien, arrancamos nuestro live de hoy haciendo pues un sentido homenaje. Quisiera pues sin duda rendir tributo pues a dos figuras que han desencarnado durante este mes. El primero de ellos, Jean-Paul León, artista muy conocido por trabajos con DC Comics, en especial pues lo tengo muy presente por la saga de Tierra X, y también lo que es la historia de The Winter Men, ¿no? Él es el artista, el artista de The Winter Men. Él abandonó este plano material el 1 de mayo de este año, 2021, y días después, pues también nos abandona Kentaro Miura, ¿no? Hasta ayer ya la editorial hizo oficial la situación. Su familia quería algo de privacidad, pero pues obviamente Kentaro Miura pues no era excelente, era el mangaka, era grandioso en su trabajo y pues sin duda los seguidores de la saga de Berserk han quedado ahí con el final de esto. Entonces pues en memoria de estos dos grandes artistas del medio gráfico comenzamos pues nuestro live de hoy. Por aquí saludando a nuestro gran seguidor Carlos Clavijo. Carlos, saludos. También por acá Juan Carlos Carvajal, saludos, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues ya entrando en detalles, hablemos de distopías, ¿no? Es un género, una etiqueta que surge dentro de la ciencia ficción justamente porque, digamos, su núcleo, su mirada, su lente se centra en describir una sociedad ficticia, una sociedad que digamos, tiene elementos, digamos, como de la sociedad de la que proviene el autor o autora, ¿cierto? Pero de cierta manera también es un tanto distante. Y en esa descripción también hay un componente muy importante y es que es una sociedad indeseable en sí misma. Eso es, digamos, como el punto de partida de las distopías, ¿no? Sin duda, pues, obviamente se pone en contraposición con lo que es la utopía, ¿no? Utopía viene, pues, de la etimología de u o ou, ¿cierto? Que es no, y topos, que es lugar. Entonces, en resumidas cuentas, una utopía es un lugar que no existe, un lugar ideal, ¿no? Y pues recordemos que la primera visión que se tuvo de la utopía, obviamente, la aportó Tomás Moro. Luego vendría Francis Bacon con la Nueva Atlántida, que es como complementando lo que había dicho Tomás Moro, ¿cierto? Pero básicamente entre ellos dos lo que se establece es un lugar donde hay unas regulaciones de poder, digamos, totalmente deseables, donde no hay violencia, donde no hay crimen, donde no hay pobreza, donde todos viven, ¿no? Digamos, de acuerdo y, digamos, aceptando las normas de ese lugar, ¿cierto?
Entonces, pues yo creo que para entrar, ¿cierto? Pues yo creo que un primer sitio que uno se imagina una utopía puede ser Ecualia, ¿cierto? Este lugar que imaginó Lisa y su amiga, ¿no? Donde todo puede ser muy bacano y muy chévere, ¿no? Muy, muy Ecualia, todo igual para todos, ¿no? Pero eso es ficción, ¿sí o no? Y de cierta forma, pues no. Este cuadro del Bosco, el Jardín de las Delicias, digamos que ya se nos propone como una utopía, ¿no? Inclusive, recordemos que este Jardín de las Delicias, este cuadro, básicamente es un tríptico que nos habla como de estos tres instantes, ¿cierto? En los que se sitúa, ¿cierto? Pues toda esta construcción, ¿cierto? Digamos, de estos imaginarios, ¿no? Que son el paraíso, el mundo terreno, el infierno. Y fíjense que, de alguna manera, el Bosco lo que hace es proyectar esa interpretación que él tiene de estas ideas, ¿no? Son ideas que, de cierta forma, siguen circulando y, sobre todo, pues, en nuestro país, donde hay personas que, de cierta forma, todavía tienen una idea muy errada de lo que es el paraíso, una idea muy errada de lo que es el infierno y una idea muy errada de lo que es, ¿no?, vivir en la tierra, ¿no? Entonces, ahí en esas cosas andamos, ¿no? Por aquí está el maestro Marco Pinto y obviamente pues nos dice que sí, sin duda alguna, pues estamos viviendo nuestra propia distopía y eso es precisamente lo que venimos como a discutir, ¿no? Venimos como a mirar un poco eso, ¿no? Bien. Digamos que la primera persona que utiliza el término distopía es John Stuart Mill, y esto lo hace, ¿cierto?, en un discurso, en una intervención parlamentaria, ¿cierto?, de 1868. Él estaba en su discurso y básicamente pues propone este, digamos, este término, ¿no? Digamos, propone la distopía. Y más adelante, uno de los académicos de la Real Academia de Lengua Española propone lo siguiente: representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas que son las causantes de alienación moral, ¿no? Uy, por aquí saludo también a Antonio Garzón, que nos dice: la utopía ya es de por sí un deslugar tormentoso a su manera. Claro que sí. Baba Robot, muy buenas noches, bienvenido también. Bueno, esto es como un punto de partida. Y miremos este gráfico. Este gráfico justamente lo estaba mirando por estos días y fíjense que de cierta forma nosotros estamos en el centro. ¿Qué hay alrededor? Todo lo que se nos ha presentado pues como las distintas distopías. 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, El Cuento de la Criada, Los Juegos del Hambre, La Carretera, Gattaca, Black Mirror, Naranja Mecánica, Blade Runner, todo esto, ¿cierto? Nos está circulando. Y hay una cosa bien importante, y por esa razón pues presento el tema, es porque de alguna manera pues crecimos, digamos, leyendo y observando estas miradas que se han construido en el arte, y de alguna forma lo que estamos viviendo está, digamos, más allá de aquello que nos pintaron. Entonces entra el conflicto, ¿cierto? Porque uno dice, pero a mí me pintaron una cosa muy particular y no está ocurriendo como me la pintaban. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cierto? Entonces, ahí está, ¿no? Básicamente, nosotros estamos en el punto central, ¿cierto?, de todas esas distopías que nos rodean, ¿cierto? Y son distopías que, de cierta forma, operan o existen, digamos, pues como en mundos desarrollados, ¿cierto? La de nosotros es muy diferente. Pero bueno, vamos a mirar ahí, ¿no? Sin duda, si uno quiere hablar de distopías, pues obviamente hay que contemplar o hay que entrar por lo que se considera la trilogía fundamental o fundacional de las distopías. Esta trilogía comprende a tres autores que son, digamos, de una sensibilidad muy particular, de una forma de pensar, muy digamos, muy de pensadores críticos sobre todo. Y el primero de ellos es Aldous Huxley. Aldous Huxley, digamos, plantea su obra Un Mundo Feliz, una distopía de un mundo totalmente industrializado, tecnológico, ¿cierto? Y cómo se confronta, ¿cierto? De cierta manera con
el mundo que llaman salvaje. 1984, George Orwell, casualmente, ¿no? Y fíjense aquí las bonitas conexiones. Aldous Huxley fue profesor en el colegio de Eton de George Orwell, ¿no? Entonces, ahí tenemos la relación. Y Orwell, digamos que fue el primer traductor de una de las primeras grandes distopías, que es Nosotros, de Eugeni Zamiatin, ¿no? Y luego le sigue Ray Bradbury, nuestro gran amigo escritor Ray Bradbury, que plantea una cuestión muy particular, ¿no? Una combinación muy particular entre la quema de libros en Alemania con el mundo orwelliano, ¿no? Una vaina así. Bueno, por aquí está también Carlos Cast, también está Beatriz Elena, mucho gusto, bienvenida, por aquí andamos, ¿no? Hablando de distopías. Entonces, si ustedes quieren contemplar o tener un primer panorama de distopías, esto es, digamos, como la trilogía fundacional. Estos tres libros van a ser importantes. Sin duda, pues, obviamente, en algún momento encontré eso también, que es muy interesante, una comparación entre lo que propone Huxley y lo que propone Orwell, ¿no? ¿Qué proponen ellos dos en sus miradas, ¿no? En sus distopías, ¿no? Entonces, Orwell, obviamente, se centra mucho en el poder de los medios, el poder también del control del lenguaje, también, digamos, centra mucho en lo que es precisamente como esa idea de socialismo, ¿cierto? Además que el punto de partida de Orwell para hacer esa historia era básicamente qué pasaría si Inglaterra adopta el modelo socialista. Esa era, digamos, como la mirada, era básicamente un ensayo, ¿no? Inicialmente. Y Huxley centra toda su mirada en lo que es el mundo industrializado. Inclusive recordemos que uno de los puntos interesantes de Huxley es la eugenesia, el diseño genético, ¿no? Cómo la sociedad se controla desde el momento en que nace. Así de simple, ¿no? No hay espacio para la expresión, no hay espacio para el libre pensamiento, no, todo eso está regulado desde que nace, ¿cierto? Hasta que crece. O sea, toda su vida está bajo un conducto regular, ¿no? Y obviamente, digamos, en las distopías también, si ustedes notan, están, digamos, como trenzadas, ¿no? Los tres elementos fundacionales que son la religión, el poder y la economía, ¿no? Digamos que esos tres elementos van a ser o se van a estar como entrelazando en las distopías, ¿no? Por aquí también está mi hermanito en el Mauricio, bienvenido. Y por aquí también está Pedro Felipe Moreno. Vaya trilogía, pegan duro y ahora nuestro tiempo está disimuladamente sucediendo. Claro que sí. La fuga de Logan, claro. Logan's Run, esa, me faltó esa, pero la nombraremos por ahí, claro que sí. Y obviamente estas distopías han tenido ya sus procesos de interpretación cinematográfica. Entonces, en los 90s hubo una versión de Mundo Feliz, el título original es Brave New World, ¿no? Y digamos, en esta versión aparece el grandilocuente Leonard Nimoy, ¿no? Por favor, un aplauso a Leonard Nimoy. También está Gattaca. Gattaca, digamos que es también como otra, una relectura de Mundo Feliz, pero desde obviamente desde el punto de vista genético, ¿no? Sobre todo, pues, cómo de cierta manera se empieza, pues, como a cancelar o a descartar a esas personas, pues, que no son como perfectas, ¿no? En un mundo, digamos, totalmente controlado y organizado. Y sin duda, por ahí me dicen que creo que salió una temporada y la cancelaron, que es, no sé para qué canal o plataforma sacar una nueva versión de Mundo Feliz. Esa tocará verla, pero bueno, esa fue como una primera adaptación. Ahora, 1984, digamos que a diferencia de Mundo Feliz, ¿no? Que propone pues todo este mundo, digamos, muchísimo más industrializado en la visión de Orwell, pues obviamente hay cosas que asustan y que conectan con lo que estamos viendo en este momento, y es justamente lo que tiene que ver con el control de los medios, la información que se suministra, ¿cierto? Y de cierta forma también, pues, cómo existen, ¿no? También, por ejemplo, una serie de mantras o de slogans, ¿no? Que de esa forma
se empiezan a instalar en la memoria colectiva. De esta obra, han habido dos adaptaciones cinematográficas, una en los años 60 y otra en los años 80, que es con John Hurt, ¿no? Este grandioso actor, y por supuesto Richard Burton. Inclusive varias de las imágenes que circulan son más que todo de esta adaptación de los 80, ¿no? Esta es de John Bradford, si mal no estoy, ¿no? Pero bueno, recordemos muy rápidamente que en esta historia pues empiezan a haber frases como esta, ¿no? Digamos, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Sin duda, pues cuando uno ve, por ejemplo, V de Vendetta, ¿cierto? Y mira, por ejemplo, este eslogan que es, ¿no? La fuerza a través de la unidad a través de la fe, ¿cierto? Sí, Juan Carlos Carvajal, hay una película que es del 50, esa fue la primera adaptación, la del 56 es la primera adaptación, que obviamente se hizo fue por el boom que tuvo esta obra. Hay que contar que básicamente Orwell no fue un autor de ciencia ficción, él fue un ensayista, ¿no? Y la primera, ¿no? La primera, digamos, versión, el primer borrador, se titulaba El último hombre de Europa, pero en la editorial le dijeron que es un título muy largo y no vende. Entonces, que lo cambiara por algo corto, y él puso 1948. El editor le dijo, no, tampoco me sirve, porque ese número está muy cerquita de lo que sucedió hace poco con la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue cuando el editor dijo, no, ¿y qué tal si le cambiamos a 84 más bien y lo vendemos como ciencia ficción? Y él fue, y ahí Orwell dijo, haga lo que usted quiera, hermano. Pero obviamente no fue del agrado de Orwell, y esta novela, este libro, tuvo lanzamiento simultáneo en Inglaterra y en Estados Unidos, con un cubrimiento en la revista Times, y por ende, pues, la adaptación tan pronta tiene que ver, pues, con todo este, digamos, movimiento editorial, ¿no? Pero sin duda, pues, obviamente, Orwell siempre estuvo en contra de esto. O sea, él nunca se presentó como un autor de ciencia ficción, simplemente lo quería plantear como un ensayo crítico de las condiciones del socialismo en Inglaterra. Por eso también el partido, ¿no? El INSOC, ¿no? Socialismo inglés. Otra cosa que asusta en esta historia, en esta novela, es todo el tema del newspeak o la neolengua, ¿no? Y fíjense la frase que pongo ahí, ¿no? El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato suene respetable y darle una apariencia de solidaridad, de solidez a lo que es puro viento, ¿no? Yo creo que esto que dice Orwell ahí es lo que se está cumpliendo. De alguna forma, todo lo que está sucediendo en este momento ha demostrado cómo el lenguaje se ha instrumentalizado a tal punto, ¿no? Que se presenta mucho eufemismo, se hace, digamos, como un maquillaje de palabras, ¿no? Pero básicamente ya en este punto no es convincente. Y hay una parte en la historia, ¿cierto? Donde también, digamos, hay una conversación en la cafetería y uno de ellos dice, estoy emocionado, no, ya llegó la edición número 11 de la neolengua. Ay, ¿qué cambió? No, pues que ahora, digamos, se está reduciendo el lenguaje a solamente 200 palabras. ¿Se imaginan, no? Ir reduciendo la gramática, la construcción, la sintaxis de las palabras a 200 palabras, ¿no? ¿Cierto? Juan Manuel Montes, pero ese socialismo es una metáfora de nuestro neoliberalismo fascista. Pero, sí, paradójicamente, claro que sí. Entonces, claro, cuando uno lee Orwell, pues sin duda es una lectura que uno tiene que hacer, ¿no? Desde el punto de vista muy crítico, ¿no? Digamos que Orwell no viene a entretener, viene a cuestionar, ¿no? Básicamente. Y sin duda, pues, digamos, el hecho de haber creado al Gran Hermano, este concepto, ¿cierto? Pues viene mucho de lo que era el manual del manual de Goebbels, ¿no? De propaganda política, ¿no? Digamos, construir un enemigo en común para que toda la gente, ¿cierto? Se una a tu causa y todo básicamente sea en pro de defender esa causa, ¿cierto? Y el Gran Hermano viene como ese concepto, que después ya lo tomó la televisión para convertirlo en el tema de los realities y la observación fílmica es otra cosa, ¿no? Pero el concepto del Gran Hermano viene básicamente de eso, ¿no? Digamos como esos manuales de propaganda política de los años 30, ¿no? Que inclusive aquí todavía como que se siguen usando. Sin duda, ¿cierto? Este primer programa pues, nos lleva también a complementar con la visión de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Recordemos muy rápidamente que el título de esta obra es la temperatura en la cual se queman los libros, ¿no? Esa es la temperatura en grados Fahrenheit en la que se queman los libros, ¿no? Por aquí anda también el gran
Rubén Andrés, hola Rubén, ¿no? Las palabras de los trinos, uff, claro. François Truffaut, director francés, hizo la primera versión fílmica en los años, creo que fue el 56 más o menos, me acuerdo bien la primera adaptación, o en los 60s. Hace unos años, 2018, se presentó una versión en HBO con el cotizado actor Michael B. Jordan, el primo de T'Challa, que pues obviamente trata de releer, hacer una relectura de esta historia con elementos modernos, ¿no? Con mappings en los edificios y un montón de cosas. Pues obviamente, digamos, las comparaciones pueden ser odiosas, pero cada una, digamos, trata de leer, ¿no? La obra dentro de su entorno, ¿no? Entonces, pero en lo que coincide, ¿no? Básicamente es en el rol que cumple el protagonista, Guy Montag, ¿no? Que es el personaje principal, que inclusive Montag comienza la historia hablando de esto, ¿no? Era un placer quemar libros. Recordemos que aquí el punto es que como ya las construcciones se hacen de un material diferente que ya no es inflamable, entonces los bomberos tienen que cambiar de oficio. Entonces ya no queman, ya no apagan incendios, sino que queman libros, ¿no? Porque de cierta forma los libros son proscritos, ¿no? Los libros son como un mal componente social. Es decir, la persona que lee está mal vista. Es mejor la persona que ve televisión. Las personas ahorran para comprar pantallas que cubran las paredes, ¿no? Inclusive la esposa de Guy Montag en la obra está ahorrando para comprar una cuarta pantalla, la cuarta pared, ¿no? Y de cierta forma, los programas que se presentan allí son, digamos, un poco lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pura telerrealidad. Inclusive hay un pasaje en la novela que me recordó mucho a Cops, ¿no? Este programa que mostraba policías persiguiendo ladrones y todo el rollo. Inclusive ese pedacito es cuando Montag es perseguido por unos policías y lo están filmando, ¿no? Y lo están viendo en televisión en tiempo real. La esposa ve cómo persiguen a Montag, ¿no? Recordemos, ¿no? Al principio yo comentaba que lo que hizo Bradbury fue, bueno, ¿qué pasa si unimos lo que sucedió en la Alemania nazi con la quema de libros y lo que estaba pasando en los 50 con el senador McCarthy, el macartismo, ¿no? Recordemos que en los años 50 se creó lo que se llamó el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿cierto? Y era básicamente pues perseguir a todos aquellos que pensaban diferente. Y obviamente los acusaban de qué, de rojos, ¿no? Eran rojos. Uf, pucha, nos está metiendo el comunismo a la caja, ¿qué pasó acá? Y McCarthy, pues obviamente, persiguió a los guionistas de cine, a los escritores de cómics, a los dibujantes de cómics, ¿a quién no persiguió? Entonces, Bradbury une esas dos cosas, el macartismo y la quema de libros, y dice, pues, creemos un mundo donde los libros son perseguidos, donde la cultura ya no es lo que solía ser. Y como Montag, a través del encuentro con una jovencita, va a empezar a cuestionar la mecánica de ese universo, ¿no? Digamos, lo que llamaría el gran maestro Rodrigo Bastías, el novum, ¿no? El elemento nuevo, el extrañamiento cognitivo, que llama también Darko Subin. Pero sin duda, todo esto también deriva, pues, en una de las primeras producciones fílmicas, el primer gran filme de ciencia ficción jamás antes hecho en la historia de la humanidad, que es Metrópolis, ¿no? Película alemana que, digamos, tuvo un gran presupuesto, fue dirigida, pues, por Fritz Lang, y la escritura viene de la novela de Tía von Harbo, que era la esposa de Fritz Lang, que después, pues obviamente, digamos, como que se adhirió a las filas del nacionalsocialismo, se volvió parte del partido nazi, ¿no? Pero ya después se desencantó. Bueno, cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pero Metrópolis básicamente nos habla de los órdenes sociales, las jerarquías, ¿no? Básicamente, digamos, el mundo industrializado, el mundo donde está obviamente los trabajadores, la clase trabajadora, la clase dirigente, ¿cierto? Y de cierta forma, pues obviamente en la clase dirigente, pues hay un personaje que es como el hijo del dueño de la fábrica que se enamora de la líder de los obreros, ¿no? De los trabajadores. Y obviamente, pues al papá no le gusta esto y es cuando decide, ¿cierto? Pedir la ayuda de un científico que es Rothbank,
¿cierto? Y Rodbank desarrolla un robot, ¿no? O sea, eso es como una, como un replicante, ¿no? O sea, como el primer replicante en la historia fílmica, ¿cierto? Y este replicante lo que va a hacer es desviar la atención, ¿cierto? Del hijo del dueño de la fábrica y que se desencante esta mujer, ¿no? Esta mujer se llama Eva, ¿no? Casualmente. Entonces es como una relectura de, digamos, de la historia bíblica, pero entonces en función de un orden distópico, ¿no? De, digamos, las condiciones de explotación laboral son bastante pesadas, etcétera, ¿no? Y ahí básicamente pues se desarrolla el entorno de Metrópolis, ¿no? Inclusive cuando uno ve los rascacielos, ve, digamos, pues como los vehículos voladores, ¿no? Es como hablando básicamente de algo importante en las distopías y es el progreso. Como el progreso, ¿cierto? Esa idea tan particular empieza también pues como a infectar, ¿no? Y como alterar las condiciones sociales, ¿no? No las menciona acá, pero por ejemplo, este gran diseñador y también, digamos, creador de muy bellos libros que era William Morris, también escribió como una especie de distopía, ¿no? Que era, digamos, Noticias del año 2000, ¿no? Algo así. Ah, no, Noticias de Ninguna Parte, creo que era. Y de cierta forma es básicamente como él, ¿no? A través de un sueño transportándose al futuro y viendo pues cómo la sociedad cambia en función de un mundo totalmente industrializado. Entonces eso va a ser como esencial. Bueno, por aquí saludo también a Gabriel Trejos. Saludos, Gabriel, bienvenido. Bueno, pues sin duda otra distopía interesante es la que propone Anthony Burgess en su maravillosa obra La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, ¿no? El título pues sin duda tiene que ver con dos elementos particulares, ¿no? Digamos que la naranja, pues ya sabemos aquí lo que es, ¿no? Simplemente un eufemismo que nunca sirvió para mucho. Pero la naranja como tal es cítrica, ¿no? Es ácida. Y mecánico tiene que ver pues con la cuestión del ciclo que vive el personaje, ¿no? Es un ciclo que se repite, pero obviamente se repite en su contra, ¿no? La Naranja Mecánica, la película, nos lleva pues a la historia de Alex Delarche, un joven que vive su vida, un joven que de cierta forma hace lo suyo, que no tiene reglas, que inclusive tiene una banda de amigos conocido como los Drugos y pues que simplemente se dedican a hacer actos vandálicos. Inclusive toman leche en un bar muy curioso donde inclusive es homenajeado, ¿no? En un video del grupo Blur, ¿no? The Universal se llama la canción. Y esos drugos, pues obviamente hacen de las suyas, hacen fechorías, ¿no? Inclusive hasta se meten a casa de un escritor y violan a la esposa y todo el cuento, ¿no? Hasta que, sin duda, pues Alex Delarche es atrapado, ¿cierto? Y es llevado, pues obviamente, a la prisión, a una correccional, ¿no? Muy bien. Cuando está allí, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de que puede salir más rápido porque le dicen que hay como un programa experimental que podría de pronto ayudarle a salir más rápido, ¿no? Y él se ofrece como voluntario, ¿no? Y exactamente, Antonio Garzón, aquí digamos que está el tema de la ultraviolencia. Sí, señor. Ultraviolento, ultraviolento. Entonces, el hombre se le mide. Alex se le mide el experimento. Y básicamente tiene que ver con, se le conoce como el método Ludovico, ¿no? Y se le colocó así, pues obviamente porque la referencia particular es con las canciones de Ludwig van Beethoven, ¿no? Que es lo que, digamos, el artista que le gusta a Alex, ¿no? Alex todo el tiempo, en toda la historia siempre coloca, inclusive son unas composiciones hechas como en música minimalista de Beethoven, unas composiciones que son bien interesantes. No sé si lo habrá hecho Philip Glass, pero tiene pinta. Y Alex, entonces, al escuchar la melodía, ¿no? Le hacen escuchar la melodía y lo hacen ver imágenes, ¿no? Ultraviolentas. Y por eso, digamos, este método, ¿no? Ese método de, digamos, como de estar viendo esas imágenes, lo exponen, ¿no? Una dosis, ¿no? Bastante alta de imágenes y él se siente, ¿no? Tan saturado, ¿no? Acá, Johan Sebastián, saludos, me dice, la leche y los sociópatas están relacionados, mira a Homelander y Bardem, ah, sí, 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 sí. Entonces, Alex finaliza el tratamiento, sale de la prisión, cuando vuelve a su casa, pues resulta que ya su cuarto fue arrendado
no tiene a dónde ir, entonces sale a la calle y un indigente antes de todo, él le había pegado una paliza, el indigente lo reconoce y dice como, sí, fue él, y los indigentes se lanzan contra él. Luego, cuando está vuelto a nada, se encuentra con los amigos, los drugos, que ahora son policías, y dicen, ay, miren a quién está por acá, Alex, está todo el cuento, y también le pegan su tunda, ¿no? Entonces, como que de cierta forma, todo se le empieza a devolver, ¿no? Y llega al punto, ¿no? Donde ya se le habla al punto de que vuelve para el hospital, ¿cierto? Ay, perdón, sí, Rubén, sí, los arreglos son de Wendy Carlos. Wendy Carlos también es el compositor de la banda sonora de Tron, ¿no? La primera película de Tron. Gracias, gracias por el dato, Rubén. Pensé que era de Philip Glass, pero no, es de Wendy Carlos. Inclusive, yo creo que ustedes han visto últimamente cuando ponen en Facebook, ¿no? A los que ya les pasa la penalización, ¿no? Y ponen la imagen de Alex Delar diciendo como, cuando ya estoy curado después de 30 días de castigo en Facebook. Entonces, aquí estás, ¿no? Entonces, cuando crees haberte curado por completo del tratamiento. Pero no, ahí queda la semilla de lo que, ¿no? De lo que Alex Delar. Y además, aquí vemos también el oportunismo, ¿no? Del primer ministro ahí como, estamos a ayudar y no sé qué, ¿no? Entonces, esta historia también es interesante por ese lado, ¿no? El oportunismo que ahorita está como en boga. De Francia conocemos, o yo por lo menos de Francia conozco muy poco, pero Francia aportó una distopía muy interesante de la mano de Pierre Boulle o Pierre Boulle, que es nada más y nada más que El planeta de los simios, que obviamente pues la gran mayoría la conocimos por la serie de televisión por allá clásica de los años 70, ¿no? Retransmitía en los 80. Y las películas que se hicieron, que fueron como 5 películas, y obviamente la gran mayoría de pronto también reconoce el reboot, ¿cierto? No me acuerdo el director ahorita, pero es un reboot, es una, digamos, lectura, ¿no? Muy, muy crítica y muy interesante de cómo surge toda esta cuestión, porque en las primeras historias, en la de Pierre Boulle, obviamente tiene que ver todo con un viaje espacio-temporal, ¿no? Ay, sí, vea, Juan Carlos Carvajal, sí, también se me pasó ese dato, ¿no? Pero está la de Jean-Pierre Junyent, ¿no? La ciudad de niños perdidos, claro, o sea, también es otra distopía. Esa toca dedicarle su espacio, ¿no? Y la ópera prima de Luc Besson, ok, sí. Ahí básicamente vamos contemplando, ¿no? Entonces, Pierre Boulle plantea, ¿no? Cómo, de cierta manera, unos astronautas, por cuestiones de un limbo espacio-temporal, llegan a una tierra alternativa donde los simios han alcanzado un nivel de evolución tal que han creado toda una sociedad con jerarquía, organización, milicia, todo el rollo, y ellos se vuelven los salvajes, ¿no? Y ahí empieza, pues, digamos, como el conflicto, cómo ellos, de alguna forma, primero, pues, son capturados y estudiados, y luego, pues, cómo huyen. Inclusive, pues, recordemos que en la película con Charlton Heston, ¿no? Hay una parte donde se ve la estatua de la libertad, pero ya sepultada, ¿no? Por el mar, y él cae así como, no, no puede ser, ¿no? O sea, como que su sociedad había caído en las manos, ¿no? sí, coescrito por Rod Serling, sí. Claro que sí. Bueno, y ahí está también... por ejemplo, bueno, las imágenes de estas primeras adaptaciones del planeta de los simios, ¿no? Muy bien, el mismo actor, Charlton Heston, más adelante, se involucra en otra distopía muy particular. Y ojo, miren, está muy cerca. Esa se llama Soylent Green. Aquí la tradujeron como Cuando el futuro nos alcance. Esta historia, ¿no? Digamos que es una adaptación de una novela, ya les voy a contar cuál es, pero en principio, ¿no? Digamos que Soylent Green plantea como una forma de regulación a la explosión demográfica. Aquí la preocupación es el alto índice de personas que habitan el mundo, las ciudades, ¿no? Y fíjense que es una película de los años 70, ¿no? Recordemos que más o menos John Brunner, ese escritor inglés, se ha planteado la trilogía del desastre, con esta novela de Todo sobre Zanzíbar, que hablaba de que a 2010 el mundo iba a tener 7 mil millones de habitantes, y no se descachó, ¿cierto? Por poquito y atina el asunto. Entonces, los 70 fue una época muy fértil para la futurología, y Soylent Green básicamente se vuelve parte, ¿no? Digamos, de esto, ¿no?
Soylent Green es la adaptación de una obra escrita por Harry Harrison que se llama Hagan Sitio, Hagan Sitio. Y ahí vemos también pues como la pauta publicitaria donde vemos pues a Charlton Heston sosteniendo a Soylent Green, que es como básicamente una sopa Campbell, ¿no? O sea, todo el mundo se alimenta con Soylent Green. Es deliciosa, es sabrosa, pero nadie sabe cómo la hacen o de qué la hacen, ¿no? En fin, esta es la introducción, ¿no? Entonces dice el año 2022, el lugar, ciudad de Nueva York, la población, 40 millones de habitantes, ¿no? Solo en Nueva York, ¿no? O sea, en el 2022. Y antes, digamos como que cuando uno empieza a ver la película, estos son los créditos de introducción, donde se ven imágenes, por ejemplo, de las familias que vivían pues como en elementos rurales, ¿no? Luego empieza pues como todo el crecimiento de las ciudades, la construcción, la sobreproducción de vehículos, la autopista, todo el mundo cogiendo el bus, el tren, las basuras, ¿no? Las chimeneas, ¿no? Y luego ponen Soylent Green, ¿no? Claro, la vida de Futurama, sí, más o menos, ¿no? Entonces, ya con estos intros, en este intro, se plantea que la preocupación aquí es el crecimiento demográfico. Y Charlton Heston, pues digamos que es como, no me acuerdo bien el rol del personaje, pero digamos que vive pues con un librero, una persona que le gusta mucho leer, ¿no? Que vive en su apartamento, inclusive todo es autosostenible, mejor dicho, la hace jugo naranja a partir de poner la bicicleta a rodar y encender la licuadora con energía producida por ellos mismos, ¿no? O sea, es como un mundo autosostenible. Pero obviamente ellos están pues, bajo amenaza, ¿no? Que en cualquier momento puedan ser parte de esto, ¿no? Puedan ser parte o puedan ser capturados por la compañía Soylent Green, ¿no? Y la gente está inconforme, se manifiestan en las calles por lo que sucede, por la forma en que están llevando las cosas, y lo que hacen es que los recogen en esas volquetas y se los llevan para esa empresa. ¿Y qué hacen en esa empresa? Pues convierten a la gente rebelde en sopita. Eso es lo más pesado de Soylent Green, ¿no? Digamos, lo convierten en sopita. Bueno, otra distopía que también me parece muy, muy chévere, esto es como ópera prima de George Lucas, digamos, patrocinado por Francis Ford Coppola, ¿no? Que de cierta manera, digamos, como que este fue un proyecto universitario de George Lucas, lo presentó como corto final y a Coppola le encantó la idea y se la patrocinó, pero obviamente el presupuesto no alcanzaba para ir a filmar a Japón y esas cosas, entonces tocó ingeniárselas, pero para mí es una forma también interesante dentro de su filmografía, ¿no? George Lucas nos presenta THX 1138, inclusive recordemos que uno de sus estudios era THX, ¿no? El mejor sonido envolvente en su casa. Y aquí vemos pues a un joven Robert Duvall que entra pues como este personaje THX 1138 que vive pues en un mundo altamente industrializado donde digamos ellos siguen básicamente una conducta regular, una rutina en la que van a trabajar. Lo que consumen o lo que pagan, lo que ganan, ¿no? Lo tienen que invertir en consumir y mantener así el sistema, ¿no? Y Duvall, pues básicamente tiene que ingerir, ¿no? En su comida unas pastillas, ¿no? Que le inhiben básicamente su razonamiento, le inhiben también su capacidad de pensar más allá del conducto regular. Pero cuando él deja de tomarlas, pues obviamente empieza a sentir que ya no encaja en ese mundo. Inclusive, ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Inclusive la mayoría de personajes son como pacientes de hospital psiquiátrico, si mal no estoy, ¿no? Todos básicamente rapados, ¿no? Pues haciendo esa idea de que todos son uniformes, ¿no? Y que no hay, digamos, procesos de identidad, todos son iguales, ¿no? Es decir, una distorsión de esa idea de somos uno, ¿no? O sea, es una distorsión muy particular. Y hay un pedacito que me encanta que es cuando él se conecta con Om, ¿no? Om básicamente es como la divinidad de ese mundo y se conectan por telecabinas, ¿no? Por unas cabinas. Entonces entra a la cabina y él empieza a confesar y a decir como, mire, yo estoy tan mal. No, tú eres bueno, ¿no? Le contesta a la cabina. Tú eres de lo mejor. Eres un creyente, eres un verdadero creyente del sistema. Eres parte del Estado, adoras el Estado. Sigue consumiendo, ¿no? Entonces, de cierta forma, ahí también él ya siente como, no, esta mierda, yo no encajo en esta mierda, o sea, esto es un robot que me está diciendo lo que tengo que hacer y yo no quiero eso, quiero alguien que me diga, ¿no? ¿Por qué me está pasando esas cosas, no? Sí, La Isla, o sea, película también con Ewan McGregor y Viuda Negra.
Scarlett Johansson, por supuesto, tiene mucho que ver con esta idea de THX-138. Bueno, seguimos en estas distopías así rápidamente, y pues aquí presentamos a un joven director que fue enfermero durante 15 años, George Miller. George Miller aquí haciendo grabaciones con un joven y poco experimentado Mel Gibson, que inclusive recuerda, dice la leyenda, que Mel Gibson fue a acompañar a un amigo al casting, pero George Miller quedó fascinado con la fisonomía de Mel Gibson y le dijo, venga, haga usted la prueba más bien, y Mel Gibson se convierte de aquí en adelante en Max Rokatansky, mejor conocido como Mad Max, ¿no? Mad Max es una historia particular porque básicamente George Miller quería hacer una historia donde pudiera recrear, ¿no? Pues todo lo que él veía de accidentes automovilísticos, ¿no? Que veía cada rato en el hospital. Pero luego va construyendo todo un universo particular, un universo que gira alrededor de lo que tiene que ver con los recursos, sobre todo con el combustible, ¿no? La primera película, ¿no? Mad Max, del 79, pues simplemente nos presenta a Rokatansky, que es un policía de carretera, que de cierta forma, pues, era parte, ¿no? Mark, sí, él llegó golpeado porque venía como de una rumba, una fiesta, y eso fue lo que le gustó a George Miller, ¿no? Entonces, Max Rokatansky simplemente lo que hace es cuidar carreteras, ¿no? Es un policía de carretera y se enfrenta o conoce pues de una banda de delincuentes que está haciendo las suyas en las carreteras, pero digamos que no le puso cuidado hasta que se metieron con lo que él más quería, que era su familia, y ahí el man se chavetó, el man dijo, no tengo nada que perder, y obviamente pues su vehículo tiene un motor V8, y eso va a ser clave sobre todo en la última película, Mad Max Fury en el Camino, eso va a ser muy importante, y más o menos, ¿no? Después de eso, en el 82, pues se plantea en el 82 se plantea la siguiente parte, Mad Max 2, que esa sí ya tiene un tono más distópico, y Mad Max 3, ¿no? Que es más allá de la cúpula, que inclusive cuenta con Tina Turner, ¿no? Como actriz invitada, pues ya digamos como que se ve, ¿no? Más o menos también el ocaso de la civilización como la conocíamos, ¿no? Básicamente. Bueno, Joan Sebastián dice, ¿no? En principio más no era tan distópico, ya con el éxito y el presupuesto, la segunda sí es apocalipsis total. La segunda, digamos que ya nos presenta pues una sociedad que por las guerras nucleares, ¿no? Y un montón de cosas, ¿no? Pues obviamente se convierte como en una sociedad tribal nuevamente, y Mad Max simplemente lo que busca es sobrevivir, ¿no? Y mirar pues como a ver cómo sobrevive con el mejor postor, con quién me alío, quién me puede dar gasolina, etcétera. Además que el personaje más encantador es el perrito, ¿no? Bueno, Mad Max fue en el camino que se demoró bastante tiempo en salir, ¿no? Más o menos como 15 años en desarrollo, pero pucha, yo creo que aquí ya logró, y pues obviamente Mel Gibson ya no está, digamos, Tom Hardy en el papel de Max Rokatansky, pero sin duda aquí se ve muchísimo más desarrollado todo el tema de la religión, el tema, digamos, de la política, el tema también, por ejemplo, de los intercambios comerciales, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir a recuperar, o hay que intercambiar gasolina por balas en la granja de balas, ¿no? Entonces, ahí se empieza a ver como un circuito de producción particular, ¿no? Y todo este tema también de las batallas, ¿no? Bueno, en fin, o sea, es una película que me parece muy, muy elocuente. Y sí, ¿no? Por ejemplo, Max Rokatansky se vuelve pues como en este también estereotipo muy de los años 80 de este antihéroe, ¿no? En ese mundo tan distópico. Inclusive ahí tenemos una imagen que también me parece que la vemos de vez en cuando en las redes, ¿no? Que es cuando el capitalismo falla, Mad Max, ¿no? O sea, el guerrero, ¿no? De la clase obrera. sí, también, ¿no? Ahí vemos también, digamos, pues cómo se plantea el tema del feminismo, cómo se plantea también, pues, todos esos hitos, ¿no? Que de cierta forma, pues, como que van marcando esa etapa de los 80, ¿no? Inclusive, yo creo que vamos a encontrar una conexión muy interesante entre ciertos periodos digamos, de ciertos presidentes, ¿cierto? Y cómo en esos periodos, por la forma en que plantean sus políticas, los cineastas y los escritores empiezan a volcarse a desarrollar distopías, ¿no? Mad Maxters. Sí, cuando el capitalismo falla, ya saben, hay que llamar a Mad Max, ¿no?
Otra distopía interesante también que traigo a colación, esta es más reciente, pero bueno, pues escrita por P.D. James, ¿no? Phyllis Dorothy James nos propone esa historia donde si Soylent Green se preocupaba por la explosión demográfica, P.D. James se preocupa por, y cuando ya no haya más nacimientos, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Cierto? Bueno, entonces, uy, por aquí está también Soralisa Cerna, saludos, bienvenido. Entonces, esta historia nos presenta a Teo, que en un momento fue un activista social, pero ya después se convirtió en parte, digamos, pues, de un canal comunicativo, creo que es periodista, y se separa de su mujer, tiene una situación difícil porque pierden a su bebé, y digamos que está a punto de, o está tomando café cuando ve la noticia de que la última persona más joven acaba de fallecer, ¿no? O sea, la persona más joven del mundo fallece. Y él dice, mierda, nos estamos quedando sin niños, ¿qué va a pasar con esta mierda? Y hay escenas, por ejemplo, de los colegios abandonados, ya digamos, pues solamente la gente muy adulta, también hay, digamos, pues un distópico. Inclusive hay una escena muy bonita, ¿no? Donde Teo va donde un amigo de él, que es como el excéntrico millonario, que inclusive vive en una fábrica, en una central eléctrica muy, muy famosa en Inglaterra, y tiene, ¿no?, tiene el cerdo de Roger Waters de The Wall, ¿no? Bueno, es decir, es un coleccionista de arte, ¿no? Y el tipo le dice, ¿no?, Teo le dice, bueno, ¿y qué va a pasar cuando ya haya gente que no aprecie esto? Y el man le dice, pues a mí no me importa, no importa, o sea, si yo lo estoy viendo, pero es lo más importante. El primo, el primo, sí, y que el hijo básicamente es como muy autista, ¿no? Vive encerrado en un mundo tecnológico, vive ahí como presionando teclas, ¿no? Todo el cuento. Entonces, Battersea Power Station, esa es, ¿no? Que esa inclusive aparece en uno de los discos de Pink Floyd. Mejor dicho, ese es un hito ahí, eso es un guiño a Pink Floyd. Y Teo, digamos que se contacta nuevamente con la esposa, que hace parte del movimiento activista, y le dice, necesito que usted me ayude con una misión, y es proteger a esta mujer, porque esta mujer está embarazada. No jodas, Tim, ¿no? Entonces dice, la esperanza de la humanidad está en ella, ella aún es fértil en ese mundo, y eso los va a llevar pues en un periplo, ¿no? De que los lleva a salir de la ciudad, recorrer, digamos, los márgenes rurales, ¿no? Hasta llegar pues a un punto de contacto donde la puedan sacar, ¿no? Y tenerla a salvo, porque es la esperanza de la humanidad, ¿no? La progenie, ¿no? Entonces ahí vemos a Teo viendo la noticia de la muerte del niño más joven. Y esta película tiene un plano secuencia tan desarrollado. Ahí Alfonso Cuarón se fajó cuando están ahí en el edificio viejo, ¿no? Y hace esta secuencia, es increíble, ¿no? Ese plano secuencia es bestial, es de los mejores que yo haya visto en el cine. Ese es muy, es un bello momento también en la historia, ¿no? Bueno, hablando de natalidad, pues también es otra historia, ¿no? Que de pronto, pues obviamente despierta, digamos, pasiones, ¿no? O sea, hay gente que le encanta esa historia, como también pues la rechaza totalmente, y sobre todo por la forma en que lo plantea, ¿no? Uy, la escena del carro también, sí. Bueno, Margaret Atwood, esta escritora, digamos que plantea una distopía donde, digamos que, las mujeres empiezan a perder sus derechos y se vuelven parte de un régimen cristiano, ¿no? Digamos que supuestamente se produce un golpe de Estado y un grupo de fervientes religiosos de la República de Gilead asumen el poder, y como son religiosos, entonces implantan un orden al estilo Hamish o una comunidad de estas, y la primera orden es quitarle todos los privilegios a las mujeres. O sea, ya no pueden tener sus tarjetas de crédito, no pueden tener empleos, no. Se tienen que convertir en criadas. Y sobre todo, si eres fértil, eres una criada más preferida aún, porque puedes ayudar a engendrar los nuevos líderes del mundo. Y más o menos ese es el planteamiento de la historia. La serie creo que ha contado con 3 o 4 temporadas, pero obviamente, digamos que es una historia compleja de mantener, ¿no? Inclusive hay una adaptación de los 90s, ¿no? Que cuenta nuevamente con Robert Duvall. Ahí vemos, ¿no? Que Duvall de cierta forma se involucró en distopías. Vean ustedes, ¿no? Ya apareció en THX 138. Bueno, el hombre aparece en ciertas distopías.
Y aquí tenemos, pues, obviamente, a Faye Dunaway, ¿no? A Natasha Richardson, o sea, mejor dicho, en la nómina del momento para recrear esta historia. Entonces, en 2 horas tratan de contar todo este momento de la República de Gilead, ¿no? Y todo lo que pasa con las mujeres y todo el rollo, ¿no? Obviamente, la serie lo lleva, pues, como otro nivel, ¿no? Inclusive, hace poco salió publicada Los Testimonios, que es como ya el cierre de esa historia, ¿no? Que plantea Atwood, porque el final es un final abierto en esta novela, ¿no? Bueno, no podía pasar sin dejar de lado esta distopía también, ¿no? Sí, maese Marco, recomendada Margaret Atwood. Sí. No podía dejar pasar esto. Básicamente, Terry Gilliam, director al que yo admiro. Después tenemos que hacerle un live a Terry Gilliam, porque se lo merece. Pero por el momento, pues, voy a nombrar esta obra que es Brasil, ¿no? Que básicamente, digamos, él la construye como una precuela de lo que ocurrirá en el mundo de Orwell, ¿no? Básicamente es una precuela orwelliana. Aquí tenemos, pues, a Sam Lowry. Sam Lowry es el empleado estrella de la compañía, es el tipo que lo soluciona todo. Y, pues, tiene una mamá muy influyente, ¿no? Que, de cierta manera, pues, quiere que su hijo alcance una mejor posición, tenga un mejor trabajo, tenga la mejor posición, que sea parte del status quo. Pero el man no, el man quiere ser así, ¿no? Como de la clase normal, o sea, su trabajito, su chambita, todo el cuento, ¿no? Recordemos que Terry Gilliam hace parte o hizo parte de este grupo de Monty Python Flying Circus, ¿no? Él es básicamente estadounidense, pero se desarrolló su carrera gran parte en Inglaterra. Y en esta historia, pues, Sam Lowry tiene unos sueños locos, unos sueños donde él es un guerrero, ¿no? Alado, ¿cierto? Y de cierta manera, este guerrero alado quiere alcanzar un sueño, ¿no? Y es conocer a esa mujer hermosa, ¿cierto? Que vive en sus sueños. Pero obviamente, pues, la mamá no lo quiere dejar, ¿no? Porque de cierta manera, digamos, lo quiere casar con una chica de alta sociedad, le quiere dar un mejor empleo, pero él no, él quiere huir a eso. Y hay un detalle muy bonito que es cuando, por culpa de una mosca, ¿cierto? Omiten una letra o agregan una letra y encierran a la persona que no es, ¿no? Y se genera ahí todo un desorden burocrático, ¿no? Entonces es una... Y además aparece también Robert De Niro en un papelazo ahí, ¿no? Que es como un mercenario que arregla apartamentos. Una cosa impresionante. Bueno, por aquí saludo a la querida Vani Dilacor. Bienvenida. Qué gusto tenerte por estos lares. Bueno, seguimos de distopías. Y obviamente de Terry Gilliam también tenemos que hablar de 12 monos, ¿no? Que aquí ya se pone manifiesto, así como en la guerra de los simios, ¿no? En la planta de los simios, las nuevas versiones, se pone manifiesto el tema del virus. Esta historia, 12 monos, está basada en un sonoviso, en un cortometraje que hizo Chris Marker, ¿no? Chris Marker es un director francés, digamos que es su seudónimo, y este cortometraje se llama La Yeté. Y la YT es un sonoviso, básicamente son imágenes fijas con audio, con narración, voz en off y música, que nos cuenta la historia de un hombre que viaja en el tiempo para evitar que se desencadene la tercera guerra nuclear, ¿no? Que se desate una catástrofe nuclear. Entonces, él viaja en el tiempo, pero obviamente se pierde porque se enamora de una chica, ¿cierto? Y eso hace que de pronto se desvíe su misión. Entonces, Terry Gilliam toma esta base y dice, bueno, pongamos a Bruce Willis, fuck Bruce Willis. Y Bruce Willis entonces se convierte en este viajero del tiempo, además que vive en un mundo donde los animales andan libres, los seres humanos les toca vivir bajo el suelo, y le dicen, hay una manera, ¿no? Y hay una misión, entonces se le mide el viaje en el tiempo y conoce pues a Brad Pitt, que es el hijo del presidente del laboratorio, ¿no? De que produce el virus, ¿no? Y no sé si les pasa, ¿no? Que eso es la paradoja de Bootstrap, ¿no? O sea, básicamente como que él tiene que evitarlo, pero de alguna forma es el que lo produce, porque él llega y le dice a Brad Pitt, la humanidad tiene que morir con un virus. Uf, qué buena idea. Uf, parce, esa es la idea. Guau, sí, que muera con un virus, qué chimba. Dejo instalada la idea, ya qué, ¿no? Y ahí empieza pues todo el rollo, ¿cierto? Que pues nos lleva pues como a ese final cíclico, ¿no? Inclusive recordemos que la película empieza con Bruce Willis niño viendo, ¿cierto? Una persecución. Y luego vemos que los perseguidos son ellos. Entonces, es una historia cíclica, ¿no? Elíptica, que llaman.
Y lo más interesante es, por ejemplo, también esta gráfica, ¿no? Digamos, estas imágenes, digamos, esos stencils, ¿no? De los 12 monos y lo hicimos, ¿no? Que es como el movimiento subversivo, ¿no? Estos trajes de Bruce Willis, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la cuarentena, me recordaba mucho, pues, cuando salía a la calle, ¿no? Y con caretas y toda esta vuelta, ¿no? En fin. Y bueno, ahí tenemos entonces esta otra distopía también interesante. También hay que mencionar este trabajo, ¿no? De Cormac McCarthy, La carretera, que nos habla también, pues, de una distopía, ¿no? Digamos, de un viaje de padre e hijo tratando de sobrevivir en un mundo hostil, ¿no? E inclusive aquí con la actuación de Viggo Mortensen, ¿no? Preciosa historia también, ¿no? Digamos, dentro de este recorrido, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Digamos, cómo ellos empiezan a ver, ¿no? El colapso, ¿no? De la sociedad, ¿no? En la que vivimos y cómo ellos tienen que empezar a sobrevivir, ¿no? Digamos, como volver a recuperarse dentro de ese entorno, ¿no? Obviamente hay que poner esto, ¿sí? Pues, sin duda, lo que llaman últimamente las sagas juveniles, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, Susan Collins y nos pone, manifiesta entonces una historia que se llama Los Juegos del Hambre, que yo siento que es como una combinación. Sí, en La carretera se parece mucho al libro de Eli. Uh-huh. Bueno, Los Juegos del Hambre está inspirado, pues, un poco en Battle Royale, ¿no? Esta novela que tiene que ver, pues, con una expedición de grado 11, 42 estudiantes que en una isla tienen que mirar cómo, digamos, acaban unos con otros para solamente quedar uno vivo, ¿no? Y, por supuesto, pues, también el mundo orwelliano, esas cosas, ¿no? Entonces, crea esa saga con Katniss Everdeen. Las películas arrancaron bien, pero ya al final me parece que perdió tanta fuerza y yo creo que más de uno, cuando vio ese final, dijo como, uy, no, ¿qué pasó aquí? ¿Sí o no? Y obviamente, pues, el Corredor del Laberinto, que por cierto lo están pasando por ahí en un canal, no me acuerdo si es Cine Canal, lo están pasando ahorita, o sea, la trilogía completa, por si quieren, después de este live, verse alguna de estas del Corredor del Laberinto, también es otra historia distópica juvenil, ¿no? ¿Cómo se pintan las distopías juveniles, no? Sí, paila, paila esto. Bueno, por aquí está Sergio Ariz. Saludos, Sergio, bienvenido. Y pues no puede dejar pasar esto, o sea, en Colombia también hemos hecho lo nuestro con las distopías y recomiendo mucho estas, ¿no? Luis Noriega con Jiménez. Luis Noriega es un escritor, si mal no estoy, creo que caleño. Y en Jiménez él plantea una sociedad que vive, digamos, en un domo, porque el resto de la ciudad, la capital, ha sucumbido ante una amenaza nuclear, ¿no? O sea, básicamente después está una guerra nuclear y el suelo, la superficie quedó totalmente infértil, entonces viven bajo suelo en un domo. La cuestión es que en el domo solamente viven personas que tengan hasta los 40 años. Cuando cumple los 40, en tu apartamento hay un incinerador y llega alguien del departamento demográfico, ¿ya? Y básicamente te van a decir, ok, ya es momento, firmaste la orden, entonces tienes que quemarte para darles paso a otra persona. Porque obviamente vivir en las afueras es un peligro. Todo está, digamos, radioactivo, ¿no? Entonces, más o menos la historia tiene que ver con el personaje que emite esas órdenes, ¿no? Y cómo él entra en conflicto cuando hace esto, ¿no? Porque es como decidir quién vive y quién muere, ¿no? Es una cosa bien interesante. José Antonio Osorio Lizarazo, un periodista muy, muy, digamos, destacado en la época de los años 20 y 30, crea esta novela que se llama Barranquilla 2132, en la cual un personaje despierta, ¿no? Digamos, él digamos que está en criogenia en 1932, ¿no? Y resulta, pues, que despierta en el 2132, Y básicamente ya la sociedad ha cambiado tanto que el tipo pide que lo devuelvan otra vez a donde estaba. Es decir, la sociedad cambió tan radicalmente a lo que él acostumbraba a tener que la gente ya no saluda, ya no come igual, ya hablan diferente. Entonces, todo ese impacto le hace desear volver a donde estaba, ¿no? Entonces, es una historia, ese es como el resumen corto, ¿no? Pero es una historia bien, bien simpática por la forma en que él está leyendo a una sociedad que supuestamente está años en el futuro, ¿no? Que está básicamente, pues, él la escribe en 1932 y la plantea, pues, en este futuro, ¿no? El Cerco de Bogotá también es una gran historia. Santiago Gamboa, hace poco, creo que hicieron una adaptación de él, ¿no? El recuerdo de nos, bueno, no me acuerdo el título, pero sé que hace poco sacaron una adaptación de cómic de él, ¿no? ¿Cierto? Y una de sus obras.
Uy, a ver, bueno, ¿qué opinión me merece Idiocracia? ¿Es distopía o profecía? Bueno, uff, esa. sí, pues Idiocracia, no, no la he visto, pero vamos a echarle la gafa, Rubén, vamos a echarle la gafa para responder a tu inquietud. El gran Burundundún, Burunda ha muerto. Uy, sí. Bueno, por ahí también, ¿no? Y otras distopías que también podemos ver en América Latina más recientes, por ejemplo, con la gran Mariana Enríquez, escritora de terror, ¿no? Impresionante, pues nos hace esa historia de Nuestra Parte de Noche, que inclusive fue premio Nobel Erralde, Martín Caparrós con Sinfín y Fernanda Trías con Mugre Rosa, ¿no? O sea, son como unas de las últimas distopías, no las he leído, pero vamos a leerlas y por eso las quería poner ahí. Los cuentos de Rebetés, sí, Rebetés también tiene, sobre todo. La nueva prehistoria me parece un cuento fantástico frente a eso, ¿no? Digamos, cómo las filas empiezan a convertir a la gente en gusanos gigantes prehistóricos, ¿no? Y bueno, obviamente se me quedaron algunas entre el tintero que ya me las recordaron, pero después haremos como una integración. Por acá me dice Juan Carlos Carvajal, la película Bogotá 2084, que son cortos, son tres cortos, sí. Esa también es otra de las distopías que se han hecho a nivel local, ¿no? Y por ahí también, ¿no? No me acuerdo, creo que fue Telemundo o no sé cuál fue, o Teleset, no sé cuál de esas productoras, que hizo una serie como de medio ciencia ficción distópica con este actor. Bueno, es tan famoso que ya no me acuerdo ahorita. Que era también como de orden distópico. Bueno, pero se me olvida en ese momento. Sí, ahí estamos, ¿no? Bueno, pues eso era un poquito para mirar el tema de las distopías y como se dieron cuenta, pues algunas distopías emergen en ciertos periodos, por ejemplo, en los 80 fueron muy fértiles pues por los inicios del neoliberalismo, cuando entra pues obviamente George Bush, ¿no? También, por ejemplo, cómo van modificando el énfasis, ¿no? Por ejemplo, últimamente tiene que ver con los virus, ¿no? Etcétera. No a Terminator. Terminator lo dejamos para después. Es distópico, pero Terminator merece un live que tenga que ver como con el tema del Android y todo eso, güey. Pero sí, por ahí lo tendremos en cuenta. Lo de Keiko con Planeta también, sí, eso ya entra en lo distópico, claro. Ya hicimos inclusive el live con los cómics de Keiko, ¿no? Acá, ¿no? Ay, sí, la mujer en el pantano. Sí, esa también es otra obra también como esa orden distópico. Sí. Entonces, fíjense que en algunas distopías la preocupación es con el ejercicio de poder, el control mediático, en otras es la explosión demográfica, en otras es el impacto también de los virus, el impacto también de nuestros comportamientos y cómo eso pues también puede generar conflictos en esa sociedad, digamos, no tan deseable, ¿sí? Y sin duda, pues también todo lo que tiene que ver con el cyberpunk, que es como inclusive también otra de las maneras de construir estas visiones distópicas, ¿no? Inclusive donde tenemos el mundo hi-fi, el mundo lo-fi, ¿no? Alta tecnología, baja tecnología, los que tienen acceso o los que no lo tienen, ¿no? Digamos cómo eso también divide y genera también las brechas, en fin. Pero bueno. De cierto modo, pues esto es un poco lo que venía a traerles en la noche de hoy con el tema de distopías. Próximamente, el próximo sábado, pues vamos a hablar de nuevamente el maestro Philip K. Dick y hablaremos entonces de esta serie antológica, Los Sueños Eléctricos, está basado, ¿no? En uno de sus, básicamente en varios cuentos, ¿no? De sus diferentes etapas. Entonces hablaremos de estas historias, de la adaptación, del proceso de cambios que tuvo algunos de los episodios y por supuesto pues ver también cómo eso también impacta en lo que estamos tratando de construir en este ciclo de charlas que empieza con Love the Robots y sigue entonces con Sueños Eléctricos de Philip K. Dick. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron en esta noche, pues obviamente después se subirá al canal de YouTube para que lo compartan, pónganle like, denle una me gusteada, activen la campanita y por lo pronto entonces nos veremos. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus comentarios y nos veremos entonces el próximo sábado. Que el diseño me los proteja y las distopías me los pongan a reflexionar. Un fuerte abrazo a todos y todas. ¡Chao!